Amigos de Vox Populi, nos encontramos con un gran periodista, una charla que mucha gente nos pedía también, ¿no? Porque muchas veces te escuchan por la radio, o te habían visto en la tele, o te ven en la tele, pero quieres saber un poco más sobre la vida, sobre la persona. Estamos con el señor Rubén Paz. ¿Cómo va, Rubén? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Federico? Muchas gracias por esta nota, ¿eh? No, la verdad es un placer. Muchos colegas tuyos también me pedían, che, tenés que hacer una nota, el Charro Paz, me dicen. Bueno, sí, popular Charro, ¿no? La verdad, conocido así a través de la radio, mis inicios en LB12 Radio Independencia. También la suerte de pasar por las cámaras de Canal 10 durante varios años en diferentes programas, así que un placer realmente reencontrarme con todos ustedes. Bueno, Rubén, vamos a contarle a la gente, sobre todo a las nuevas generaciones, ¿quién es Rubén Paz? Bueno, hablar de uno a veces por ahí, mira, te cuesta un poco, ¿verdad? Bueno, profesionalmente yo comencé allá por el año, practicando en LB12 Radio Independencia, porque en aquella época se practicaba mucho tiempo, hasta que conseguías entrar al medio. Yo comencé a mediados del 77 y debuté en el 78, ¿eh? Haciendo deportes, que es lo que la mayoría hemos comenzado en esta profesión. Y mi habilitación como locutor comercial llegó por allá por el año 1983, y ahí comencé ya en la parte de locución. En el fútbol hacía lo que era central informativa y después ya comencé con la locución comercial dentro del fútbol. Bueno, trabajando mucho, inclusive estábamos hablando fuera de cámara, recién me decía, este año me voy a tomar un parate, voy a descansar un poco, ¿ah? Voy a dejar hacer un poquito de deporte, que te tenía de un lado para el otro todos los días, no había descanso, nada, ¿no? No, sí, efectivamente, realmente esta profesión que es tan linda, que uno quiere, que uno ama muchísimo, te lleva por diferentes lugares, horarios, medios. Lo último que estaba haciendo fue locución deportiva en Antena 8, con un lindo equipo ahí de Antena Deportiva. Con buenos colegas, muy buenos compañeros, muy buenos amigos. Pero este año decidí hacer un pequeño descanso en materia futbolística, pero sigo, digamos, con los demás programas, ¿no? Le recordemos a la gente, actualmente, ¿dónde estás? Si la gente quiere, para escucharte, para verte. Yo a la mañana, de lunes a viernes, hago Radio Láser desde las 7 hasta las 10 de la mañana en 103.5, y tengo mi programa en la tele, un programa que justamente nació acá en Canal 10 los días sábados. Sigue vigente desde hace 15 años, estamos en CCC en Canal 14, los días sábados desde las 13 horas. Bueno, Rubén, la verdad, son esas cosas que te dejan la vida, ¿no? El periodismo, salir a conocer, digamos, a los colegas y cómo uno ha llegado hasta donde ha llegado. ¿Te ha sorprendido haber llegado hasta donde llegaste? ¿Te esperabas haber estado acá en este lugar? Pero realmente a veces uno, a medida que va pasando el tiempo, uno va trazando un plan de su vida, va proyectando, haciendo cosas. Yo realmente, digo sinceramente, me siento muy contento, siempre pensando en el presente, ¿no? Por ahí, viste, el futuro, Dios dirá qué es lo que te va a deparar, qué es lo que va a pasar. Pero siempre trabajando en el presente, pensando en apostar ahora y, bueno, Dios dirá qué puede pasar el día de mañana. Por ahí uno toma algunos pequeños recaudos, ¿viste? Pero hoy en día yo me siento muy contento con lo que estoy haciendo, cómo estoy viviendo y disfrutando de la vida, ¿no? Eso es así. Sí, ¿eh? ¿Te queda algo más por hacer? Decir, bueno, voy a hacer un canal de YouTube, voy a ser youtuber el día de mañana, no sé, voy a hacer un Instagramer, no sé, algo por ahí. No sé todavía, pues. Pero realmente lo que estoy haciendo ahora, y ya estamos, si te comenté también, que estamos trabajando ya para comenzar con los festivales, que arranca la fiesta del caballo, vamos a estar ahí si Dios quiere. Estamos programando para ir también a la fiesta del Sulqui, y después se viene Lules, y después ya hacemos los valles, ¿no? El Mollar, Tafí del Valle. Así que esto sigue, ¿no? Así que realmente muy contento con lo que estoy haciendo y disfrutando sobre todo. Bueno, Rubén, la verdad, a pesar de que uno quiere tomarse un descanso, claramente uno no puede, ¿no? Porque van surgiendo los trabajos y la adrenalina, y eso ya es como, ¿no? Es una adicción que uno tiene a hacer esto, que es periodismo, que es estar con la gente, ¿no? Sí, yo siempre recuerdo una frase que tenía Plácido Paz, gerente artístico en aquella época de LB12 Radio Independencia. Plácido decía, mira, no hay nada mejor que hacer lo que a vos te gusta y que te paguen.
decía Plácido, y siempre me quedó eso y dijo, bueno, hay que disfrutar lo que uno hace y lo que tiene, ¿no? Bueno, Rubén, gracias por tu tiempo, gracias por charlar con nosotros. Así que hemos cumplido con todos los periodistas que me decían, tenés que hacer una nota, Rubén. Acá estamos con Rubén Paz. Así que bueno, gracias Rubén por tu tiempo. No, gracias a ustedes, a la producción, y te deseo todo el éxito para vos y tu gente. Suerte. Bueno, muchas gracias, gente. Ha pasado Rubén Paz en Vox Populi. Seguimos con más.